Un saludo para los amigos del ciclismo aquí en antena2.com.com Pues hoy día glorioso para el ciclismo colombiano Estamos todos con sonrisa de ponqué Ante la fenomenal demostración que ha dado nuestro gran campeón Egan Bernal En la etapa reina Parecía que no iba a lograr ese calificativo en la jornada, puesto que los organizadores, en virtud al mal tiempo, debieron eliminar dos de los cuatro premios de montaña por la ausencia de señal de televisión. Los corredores estaban dispuestos a hacer los cuatro premios de montaña a pesar de la lluvia, el frío, el piso mojado y hasta la nieve que iban a encontrar en algunos sectores. Pero bueno, la carrera finalmente se desarrolló como la planearon los organizadores, un premio de montaña al comienzo y uno en el final. Una fuga inicial con 22 hombres, con algunos corredores de, de gran importancia como Almeida, como Nibali, e igualmente allí iba el joven colombiano Einer Rubio. Finalmente sobreviven seis y poco a poco el equipo del Egan Bernal viene haciendo la persecución y conecta con los fugitivos y entonces abre espacio para que el capitán del equipo Egan Bernal se vaya para ganar la etapa, pasa primero por el premio de montaña más importante de todo el giro, la Chimacopi en el, en el premio de montaña y desciende 18 kilómetros para llegar a la meta en Cortina Danpezzo, con ventaja de eh, con una ventaja apreciable sobre Damiano Caruso que ocupó el el segundo lugar e igualmente con una ventaja pues importante sobre Romain Bardet, el francés que ocupó el segundo lugar Giulio eh, Chiconi el cuarto y en una gran carrera nuestro compatriota eh, Daniel Martínez la clasificación general entonces nos muestra ahora a Egan con ventaja de 2.24 sobre eh, su inmediato seguidor y, uh, y Hugh Carty el norteamericano ahora está a 3 minutos 40 segundos mañana la carrera, la caravana no compite, pero no es que sea el día de descanso clásico, hay que moverse, hay que realiza, seguir realizando los oficios propios de una caravana ciclística. Y el miércoles reiniciamos con una etapa que tiene exactamente 193 kilómetros con dos premios de montaña en la parte final y llegada en alto. Así que la montaña sigue siendo el componente principal de este Giro de Italia dominado a sus anchas y con una gran demostración de Egan Bernal prácticamente. Campeão virtual de esta carreira.